esta nueva actividad no funcionaría sin los centros tecnológicos, ¿no? Eso porque hacen una labor que las empresas no podemos hacer. Entonces, bueno, nosotras acudimos a Tecnalia porque teníamos una dificultad con unas corrientes de residuos que no podríamos darle salida tal y como están mezclados, ¿no? Sobre todo es de lo que estábamos hablando ahora, de las mezclas de los materiales mezclados o de materiales más difíciles de dar salida. Entonces, habíamos tenido ya en el pasado otros acercamientos, otros proyectos juntos, sobre todo más de certificaciones o así. Pero ahora en concreto estamos hablando de investigación en materiales. Y ahí teníamos esa necesidad de estas corrientes difíciles